Buenos días, Gran Canaria. Bienvenido y bienvenida a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, canal13rtvc.com. Como cada viernes, están nuestros compañeros habituales en esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Buenos días, Jaime. Buenos días, Marian. Ya estamos en primavera, ¿no? Sí, esta semana Sí. por lo menos está portándose bien. Portándose bien el clima, ¿no? Porque hemos tenido un mes de febrero un poco raro. Poco raro, Un poco sí. raro. Pero bueno, esta Pero semanita bueno. parece que ha empezado bien. Y después también adelantar la hora, pues el trastorno del sueño a las 7 que de noche, las 7 de la mañana es de noche, aunque Es de oscurece más noche, ¿eh? tarde, Es de pero noche. Claro. En un mes nos equilibramos. Ah, te Sí. levantas a las 8 y yo lo mismo. Para el Sí, mes lo que viene mismo. estamos equilibrados Sí. ya, porque el día adelanta un minuto, desde el 22 de diciembre ahora va aclarando un minuto por día. Así que Lo que eso. falta es que el resto de España adopte de una vez Adopte el horario el este, horario el canario. horario canario. Pues cuando hablan por ahí, horario de Londres, horario de Lisboa, no, hombre, horario canario, tiene usted que adoptarlo. Sí. Pero claro, ¿cómo lo va a decir? Bueno, es más fácil decir el de Lisboa que lo tienen al lado que el canario que está No, abajo. pero es de ellos, no es Sí, nuestro, sí, ¿no? sí. Claro. Bueno, y junto a Jaime Rubio está nuestra compañera Yamechu Exacto. Alayo, que también ha sido presentada aquí, no en sociedad, sino aquí a los televidentes, radiantes, internautas. Presentado a tu derecha, Así, a mi ¿eh? derecha. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Aquí presentada. Bueno, entonces, estas noticias, ¿cómo se presenta? ¿Cómo estamos? Estamos ahora Estamos regular. en el 40 aniversario del accidente de los rodeos, que aquel año no estaba en los rodeos porque todavía no había. Un accidente gordo. Sí. ¿Las causas de qué fueron? Por una Pues son múltiples causas. atmosférica. La principal es el atentado del M para allá Aquí con un bomba en el aeropuerto de Las Palmas. Entonces, el aeropuerto de Gando está preparado para grandes aviones, que en aquel tiempo el avión más grande comercial era el Jumbo, ¿no? Desviaron dos Jumbos a los rodeos, que era un aeropuerto que no estaba preparado en ese tiempo para este tipo de aviones, porque la pista de aterrizaje corta, suele haber mucha niebla, les faltaba una serie de cosas, luces en la pista, en fin, de todo. Pero bueno, lo vamos a repasar en un artículo de una revista que no tiene nada que ver con esto, pero que tú conoces bien, que es Vanity Fair, Vanity Fair. una revista femenina. Que me sorprendió este articulito porque está muy bien. Dice que el siniestro comenzó a fraguarse un 27 de marzo, por eso lo leemos ahora, de 1977, en una floristería en la terminal del aeropuerto de Gran Canaria. A las 2 y cuarto de la tarde, el movimiento M para allá hace explotar una bomba en el local, o sea, en la floristería, hiriendo a 7 personas. Ante la amenaza de un segundo explosivo, se decide desviar los vuelos que llegan a la isla en dirección al aeropuerto de los Rodeos en la vecina Tenerife, que era el único aeropuerto que tenía Tenerife entonces. Entre esos aviones se encuentran el Pan Am 1736, o sea, un jumbo, que llegaba de Nueva York vía Los Ángeles, y el vuelo 4805 de KLM, que había despegado horas antes en Ámsterdam. Ninguno de los dos llegaría nunca a Gran Canaria porque los obligaron a aterrizar en los rodeos. Su último destino fue un aeropuerto pequeño y desbordado ante la cantidad de vuelos que de Claro. pronto tenían que asumir. No estaban preparados para recibir aviones tan grandes, ni el personal ni los pilotos estaban familiarizados, explica un técnico de controladores aéreos. Siempre hay una circunstancia inevitable, pero aquello fue una suma de factores que terminaron dirigiendo la fatalidad. En aquel momento soplaban los vientos alisios y había nubes sobre las pistas del aeropuerto. Jolín, se No, puede. no niebla, nubes. Nube. Coincidió todo. Sí. El aeropuerto de los Rodeos, que hoy se llama Tenerife Norte, se encuentra en un área de concentración atmosférica en el que el viento arrastra bancos de niebla. Pero aquello no era niebla, dice el experto, eran nubes.
Los pilotos se encontraban dando vueltas por una pista con cambios de visibilidad radicales, siendo cero por momentos. Total, que entre eso, el jaleo de un aeropuerto pequeño, que el piloto tenía prisas, interferencias en las transmisiones, porque todo eso fue un follón, las nubes, en la pista de despegue, incluso el terrorismo, todo eso provocó este accidente que ha sido el más grande de la historia de la aviación comercial. El más grande de la historia. Y así, y ocurrió un 27 de marzo del 77. O sea, el otro día hace 40 años, 40 40 años de este accidente en los rodeos en Tenerife, Tenerife no, añitos. Sí. Un aeropuerto que en un aquellos. aeropuerto malo, que hoy en día también es un aeropuerto que realmente es fastidiado. Hombre, también es igual, lo que pasa es que hoy la pista es un poco más larga y tiene técnicas más modernas, pero así todo son muchos los días que tienen niebla y que es bastante peligroso aterrizar, ¿eh? Bastante. Pero Bueno, vamos pero hay a otro aeropuerto. pero tienen Ahora el hay otro, otro. claro. Entonces, cuando no es uno, es otro. Ya Sí. digo. Claro, Ya. tuvieron que hacer el otro porque para el turismo que va al sur y para evitar estos problemas, pues les hacía falta otro. Muy pequeñito. Vamos con la noticia, Menchu, tuya sobre la vid. Pues bueno, el vino de Fuerteventura, ¿no? Que es un vino extraordinario y fue muy famoso en su tiempo y ahora ha vuelto otra vez a renacer. Dice que desde este, en el mes este de marzo, que hay vino ya producido en Fuerteventura y que estos vinos habían pasado de cientos de años para que fuese ahora realmente una realidad. Que no es una producción masiva, sino pequeña y suficiente para los amantes de la buena bebida y del el buen degustar. Y un buen sabor que tiene. Se llama Conatus y es una de las primeras bodegas, o la primera, que está en Fuerteventura. Eso según la DOP, la DOP de las Islas Canarias, en esta isla. Dice que la bodega Conatus es de Pedro Martín y se ubica en Lajares, en La Oliva. La dirección técnica de la marca está en manos de Alberto González, que ha dedicado cientos de horas en la pasión que él tiene de la elaboración del vino y mejorarlo. Y ha sacado este vino tinto, que es dirigido a un segmento de consumidores de alta gama. El vino también tiene alta gama, igual que los coches. El vino dice que no es nuevo en Fuerteventura. A esta isla llegó el vino en el año 1497, A la primera isla que en llegó. la primera. Luego en Tenerife y en El Hierro llegó en el 1526, casi bastante, muchísimos Un años siglo después. después. Y los cronistas de aquella época dicen que el vino de Lanzarote y Fuerteventura es anterior porque fueron los conquistadores, fueron conquistados casi por un siglo antes por Juan de Betancourt. Por los franceses. Eso. ¿Verdad? Pues Sería Betancourt. Vale. Betancourt. O sea que muchos años después llegó la producción de Montelletiscar en el siglo XIX en Gran Canaria. Y en el caso de Lanzarote, como en el de Fuerteventura, las erupciones volcánicas, el impacto negativo de las guerras europeas y los problemas de agua de la isla, pues ha generado que el vino pues, no se conservara, no se produjese tanto. Dice que el viajero Boris Saint-Vincent decía en el año 1800 que se cosecha mucho vino en Fuerteventura, pero por problemas de agua su calidad es inferior a la de las otras islas, por el problema que han tenido siempre de sequías, ¿no? Así que Fuerteventura, además de que está llevando a cabo esta elaboración junto con el cabildo que preside Marcial Morales, es una gran labor de recuperación las cepas antiguas, centenarias, así como la recopilación de las variedades de uvas canarias más importantes. Y todo ello está reforzado por actividades de formación y registros que tienen en el sector vinícola. Dice que la DOP, que en las Islas Canarias, es un proyecto integrado que no compite con nadie, puesto que es pequeño, y entonces no compite con nadie, sino que mejora las posibilidades económicas y canalizadas sobre ese tipo de cultivo. Bueno, cuando esto sea mucho más importante, mucho más grande, pues a lo mejor el vino lo lleva fuera. Claro. Pero claro, de momento han sacado un vino exquisito y que se consume pues allí. Yo me acuerdo el vino que había en Extremadura, en Plasencia, el vino de Pitorra o Pitarra, se llama así, y se consume allí en la tierra. No Claro, se porque hay manda mucha fuera, porque hay, y además producción. por lo visto es un vino como
cremoso, ¿sabes? Te lo pones como muy, muy pastoso, muy cremoso. Después hay una gran producción de vino en Lanzarote, ¿no? Lanzarote, Desde hace sí. mucho Claro, tiempo. en la otra isla, como El decía famoso aquí. Malvasía de Sí, Lanzarote, el que son grifo, todo eso. vinos con un toque dulcito, ¿no? Sí, pero Como son de... los primeros vinos de Canarias fueron. Fuerteventura. Y Lanzarote, debido a que Bettencourt y La Salle eran de origen francés y Francés. trajeron sus Son vides y vides. cultivaron el Y vino. fíjate, a mí me hace gracia porque son de la cepa centenaria. Claro, O claro. sea, lo que duran las dichosas vides, ¿eh? Sí, La de claro. años Sí, es que las que... vides Me hizo son recordar a Oporto, Jaime, de este Oporto. reportaje. Oh, claro, es Me hizo que. recordar porque en Oporto es un vino afrutado, tantos vinos afrutados diferentes que son exquisitos. Y son cepas en las montañas, porque Antigua. antiguos y en las montañas traídas por los ingleses, donde el vino en todas las bodegas tiene sus distintos dulzores, colores, aromas, tonalidades, tanto de los blancos, los vinos, los rosas, El vino canario era el preferido de sí. la corte de la reina Isabel de Inglaterra, primera de Inglaterra, siglo Y los XVI. franceses también. Era el preferido de varias cortes europeas. Lo que pasa es que con las guerras con España ya no podían importarlo. Claro. Entonces se fueron a Portugal, a Madeira primero y después a Oporto. Y los ingleses instalaron allí, como después en Jerez, las mismas familias, Osborne, Terry y todo eso se instalaron en Oporto e hicieron un vino parecido al nuestro, canario, que es muy afrutado también. Pero Oporto es todo vino, todo, todo, cientos y cientos y Bodegas cientos. hay a montón. Pero una pasada, hay una calle entera, una calle que es todo como Es como un rif como un así. malecón, como un malecón del río, ¿no? Todo vino, vino, Todo, vino, vino, todo. vino, vino. Y en rico, Y subiendo, en el subiendo, río tenían subiendo. en el puerto con los antiguos barcos donde cargaban el vino para exportarlo. Eso se conserva muy bien en Oporto. Muy bonito. El vino de Oporto se vende aquí, porque al canario le gusta ese vino. Y es un vino Afrutado. un poco dulce, pero no porque le pongan azúcar, sino porque tiene mucha fruta. Es riquísimo ese vino. Aunque sea tinto, Sí. te sabe un poquito dulce. Pero de todos los Y colores. es perfecto para un aperitivo o algo así, Y es ¿no? fuerte. Es un vino fuerte. Bueno, hay de todas clases. Era un fuerte, un vino Pero vamos. fuertito. Vamos con una noticia tuya, Jaime, sobre el Islam, ¿no? Una religión en paz. Vamos a ver si el Islam es lo que dicen ¿O es lo que los hace? propagandistas, ¿Por qué? religión de paz, porque pero no vemos sino guerras y crímenes, pues no sé yo. Pero vamos a analizarlo un poco, a ver. Porque el atentado de Londres realmente... Bueno, si no Juana la hermana, Sí, no, es que pero era fue un musulmán. musulmán. ¿Se le cruzaron los cables o...? Nah, iba por ellos y ya está, llevaba así, llevaba con ese problema Pero el modus de operandi es el igual que el de mismo. Niza, ¿no? Igual, igual que el de Niza. Meter un camión allí y cargarse gente. Lo importante es eso, Es el que mismo. cargarse gente cuanta más mejor. Exacto. Claro, porque para... Y eso que este señor le dieron... Pudo estudiar dos carreras Puedo estudiar dos en carreras en Inglaterra. Inglaterra, No le sí. pusieron pegas, como dice, no, es que me tratan mal, no, hombre, ¿cómo te tratan mal si te han dado dos carreras? Y encima cobras pagas del Estado, casa del Estado. Oiga, Ahí jefe, ¿y estamos. dónde está la maldad? Pero bueno, o sea, esto es lo que está planteándose Europa, integrarlos, pero vamos a ver, casi todos los que han producido atentados en Europa, por ejemplo, los de Bruselas, sus padres llegaron con una mano adelante y otra atrás. Se hicieron ricos allí y montaron sus empresas gracias a los belgas y las facilidades que le daban los belgas a ellos. Su hijo, uno de los que hizo el atentado, estudió en dos universidades belgas y sacó sus títulos. Luego nadie le estaba. Y encima vivía como un marajá porque el padre era rico. Y vas y nos lo pagas todo lo que hemos hecho por Desarrollando, ti, desarrollando, matando gente. matando a gente. Pero ¿qué diablos es esto, ya? Oh, Bueno, y si está pero cogiendo, esa es otra historia. y si está cogiendo a los niños de 10, 12, 13, 14 Y años de 7. y de 7 años y les ponen un arma a la mano que pesa más que el chiquillo y los están enseñando a matar y dice que tendrán mujeres, fíjate, un niño con 8 años, 9 años dice que tendrán mujeres.
Fíjate tú, claro, un niño con una mujer, un niño que tendrá mujeres, que tendrá el paraíso y enseñándolos a la guerra. Y ahí están, sacando los vídeos y mofándose de ellos. Pero bueno, vamos a ver qué es el Islam. Dice, en el ritual de manifiestos de rechazo tras cada atentado terrorista en nombre de Alá, aparecen insistentemente las referencias al Islam como religión de paz. Cada vez que hay atentados sale un montón de moros. No, nosotros somos religión de paz. Muy bien. El término árabe que define la religión de Mahoma es rico en matices, o sea, Islam. Pero nadie duda que Islam, en primer lugar, significa sumisión, no significa paz. O sea, tú, sumisión, tienes que obedecer lo que digamos nosotros. Tanto los términos Islam como Salam, que es paz, paz es Salam, Salam aleikum, derivan de la misma raíz, pero pocos especialistas consideran que estén relacionados. Al margen de la disputa lingüística, la presencia reiterada en el Corán del deber musulmán de hacer la guerra santa, la yihad, plantea también interrogantes tanto históricos como teológicos. Por ejemplo, sabemos que hay como mínimo 40 versículos del Corán que son explícitos en el llamamiento a la violencia armada en nombre de Alá. Que en eso se basan estos grupos terroristas. Hay otros tantos que se refieren a la yihad en términos similares a los de la ascética cristiana, como lucha espiritual contra las bajas pasiones. Pero bueno, esos son los místicos y los románticos. Pero esta interpretación de la yihad es solo patrimonio de la corriente sufí del Islam, muy minoritaria, e históricamente perseguida encima por herética. O sea que los que predican la paz de verdad encima están perseguidos dentro del Islam. A tenor de los estudios sociológicos, la sensibilidad de la comunidad musulmana contemporánea opta de modo mayoritario por la versión espiritualista de la yihad normal. Esa percepción se estrella contra el muro de la doctrina apuntalada desde el siglo XI, época en la que se cerraron definitivamente las puertas a la interpretación del Corán por las corrientes suní y chií. O sea que a partir del siglo XI ya no se puede interpretar el Corán ni adaptarlo a las corrientes actuales, que es lo que deberían hacer. El Corán está escrito en el siglo VI y no te puedes regir por un libro con normas hechas para la Edad Media. Habría que adaptarlo, pero a partir del siglo XI, las corrientes suní y chií, que son muy radicales y súper abundantes, prohibieron esas interpretaciones. Con lo cual, estamos expuestos siempre De todas a todo esto. maneras, el que inventó las religiones inventó la peor matanza de la humanidad, porque por la religión, que es un invento, es que es el invento perfecto para acabar con muchos pueblos. Después hay que decir una cosita, que Mahoma no escribió el Corán porque no sabía escribir. Eso que lo sepa el personal. Mahoma dictaba o predicaba y un primo de él que sí sabía escribir lo escribió. A su bola. Lo que pasa que puso cosas que le pareció a él allí. Claro. Como a que le daba igual, no sabía leer. Está bueno el golpe. El problema que decía Mencho de las religiones se refiere a las religiones monoteístas. Porque claro, si tú tienes un solo Dios y es el verdadero, los demás son los malos. Claro. Y, no, y hay que Y como todos tienen su combatirlo. Dios, siendo el mismo Dios, cada cual En se lo asume cambio, así. las religiones politeístas, como la que tenían los Claro. romanos, eran permisivas con las demás religiones. Y Claro. dice, bueno, yo tengo 40 dioses, ¿cuántos tienes tú? 20, muy bien. Ya Contralos para acá y somos 60. Entonces, el mundo romano era permisivo con las religiones, porque eran politeístas. Pero desde el invento del monoteísmo vino pues, la Guerra Santa, en el cristianismo pasó lo si mismo. hubiera inventado para siempre el budismo, que es una filosofía de Por vida, y ejemplo, punto, y se acabó. Y todo el mundo budista, porque es una filosofía de vida.
Hacer el bien, ayudar a los mayores, estar en armonía, estar contigo mismo en paz, hacer las cosas que tienes que hacer, ayudar en las escuelas a los pequeños, y compartir, no imponer nada. Y, no imponer, y que le quieres poner velitas o flores o una manzana o una pera en ese, pues se lo pones a tu Buda o a tu representante como te dé la gana, o no le pones nada. Pero estos rollos marineros, que todo se lo esto es inventado, el budismo también es inventado, porque aquí somos todos budistas, todos cristianos, todos religiosos, todos buenos, todos malos, aquí hay de todo, pero no llevamos una filosofía de vida. Claro. Porque si esta gente llevase una filosofía de vida, no entran en estas batallas, en esta guerra, desde el que el mundo es mundo. Están matándose unos a otros, luego se inventa la religión y el listillo que se le inventó, pues le ha funcionado divinamente hasta el día de hoy. De los miles de años atrás. Sí, pero tienen que hacer una revisión y poner al día no la van a hacer. Las enseñanzas del profeta. Pasa que, claro, a muchos. Después inventan los profetas. A muchos gobiernos y sobre todo a los religiosos de ellos no les conviene, ¿no? Claro, como le va a convenir. Entonces se termina. Se les va a la papa caliente. Se les acaba. Ni a esos religiosos, ni a los otros religiosos, ni a los cristianos, ni a los católicos, ni a los musulmanes, ni a los hinduistas, ni a los coptos, ni a nadie le interesa, porque se te va la papa caliente que tiene, porque todo es una parafernalia, y viven del cuento, y ya está, y los que pagan las consecuencias es el pueblo, porque ellos viven como eso, como se ha dicho siempre, vives como un cura, ¿no? Ya está, porque cada cual sea consciente con lo que está haciendo, y punto colorado. Mira, según las, no, según las creencias, vienes a este mundo a algo. Vienen con las consecuencias que vengas a este mundo. Unos vienen con una consecuencia en su vida, pues, de ser mala persona. Se convierte en mala persona porque todos nacemos igual, de la misma manera. Nacemos perfectos, sanos, buenos, generosos, con un alma limpia. Y en la trayectoria de tu vida vas tomando la tendencia por el camino equivocado con respecto a ser bueno y a ser malo. Y vas por el camino que a ti te da la gana, y pumba, 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 pues si lo ves todos los días, que si se pegan, que si se arrastran, que si matan mujeres, si hay más mujeres muertas que por la ETA y que por accidentes de coche, pero esto es una pasada. O sea, hay una maldad en el hombre tan grande que, como rigen las dos partes, la positiva y la negativa, pues la negativa gana la positiva y pumba, vía por ti, y ya está. Y ese odio, esa rabia, esa envidia del vecino, del hermano, de una herencia de un padre que hereda y los hijos se matan, y porque pasaste por la puerta de mi casa con el burro te doy un tiro, o porque pusiste el mojón aquí y no hay diálogo, no sé, bueno, hay una serie de cuestiones de odio dentro del ser humano, cuando realmente la mayoría de la población es buena. El caso es que la gente es buena. Pero hay una minoría tan malvada que, claro, eso salpica mucho. Ya. Y te vuelves loca, porque si el planeta fuera más malo que bueno, esto sería un caos. Pero es al revés, ¿no? El planeta es más bueno que malo. Y vivamos en esa armonía. Vamos a ver una noticia. Pues bueno, vamos a ver a un señor que, aparte de ser, yo creo que un hombre generoso en su trabajo y un hombre afortunado en la vida porque se lo está ganando, pues que pone el mundo por montera y empieza a generar riqueza tanto para él como para los demás también. Que dice que llega a la mayor Zara del mundo para competir con otra empresa que también es importante, ¿no? Que es Zara contra el Corte Inglés, según cuenta la noticia. Dice, en el 2006, a Mancio Ortega, que es el fundador de Inditex, compró el edificio donde se ubica la sede de la aseguradora AXA, en el Paseo de la Castellana número 79 en Madrid. Este hombre no podía imaginar que lo que acababa de utilizar para competir cara a cara con el Corte Inglés, esto le iba a ser tremendamente afortunado. Ortega pagó entonces 105 millones de euros en el año 2006 a un fondo inmobiliario que era un fondo alemán, que se llama DECA. Y tras acometer una de las obras de rehabilitación, reservó una parte para las oficinas y otras cuestiones que él necesitaba. Así que alquiló la cadena Habitat y Fran. Tras la salida de estas dos empresas el año pasado, Inditex ha apostado ahora por quedarse en régimen de alquiler en cuatro plantas del inmueble. El resto son también oficinas.
y abrir una tienda de 6.000 metros cuadrados, que será alzada la mayor del mundo, ha asegurado el presidente. Este hombre es un hombre porque ha avanzado en sus miras, porque cuando él empezó a trabajar era un hombre, un comerciante muy mediocre en ese sentido, pero creció rápidamente. Dice, el local supera con creces a los 4.900, casi 5.000, que tiene Sara en la calle Compostela de La Coruña. 4.600 en el mercado San Martín en San Sebastián. Y 4.400 en el Soho, en el pleno corazón de Manhattan, en New York. Nueva York también hay un Zara que no vea, que son también unos cuantos metros. Y en Londres hay también. Y después dice, y en Londres también hay, pero aquí te está hablando de los 4.000. O sea, 4.000 y pico. Entonces se va a abrir una de 6.000. Dice que la tienda, que está dividida en 4 plantas, son complementarias, que ofrecen moda para hombre, para mujer, para niños, y que la empresa de Cándido Hermida, que decora los hoteles de lujo y trabaja para el diseñador de AVE, que es el que va a poner el AVE en la Meca, en la ciudad esa de los magnates y del petróleo, que ha desarrollado el mobiliario también interno, y Trisón, que es una firma gallega fundada por Carlos Saavedra y que tiene como cliente a Porsche, a Tous y a Movistar, y que también implantará pantallas de LED gigantescas, ¿no? Porque entra con Movistar y pone estas pantallas. Los probadores serán virtuales, eso sí que es gracioso, eso me gusta. Dice, el local se ordena al igual que los nuevos establecimientos abiertos por el grupo en torno a pasillos o pasarelas, o sea que te pones una ropa y vas caminando para allí y para acá. Esto me recuerda a Turquía, me recuerda. Y que está conducido por espacios individualizados en forma de cubos laterales, en los que se muestran de forma individualizada cada una de las colecciones. Es la culminación al cambio de imagen de la marca de éxito que prevé asegurar. Esto está también en la Quinta Avenida en Nueva York. En el año 2012 ya se había puesto. El establecimiento incorporará los últimos avances tecnológicos, los últimos modelos tecnológicos, y que la gestión será integrada por ti, que es que pagarás también con el teléfono y podrás comprar también online. Y que todo esto, pues, dice que se trata de, en definitiva, de incorporar así la tecnología a la tienda online, en el establecimiento físico y online, las dos cosas. Que tiene unas 50.000 referencias y que cuando haces un pedido te vienen 48 horas también. Esto me hace recordar a estas tiendas que vienen por ahí. Dice, así que usarán detectores de presencia en el almacén. Esto también me gusta. Cuando entras al almacén hay detector de presencia, se enciende. Cuando el almacén ya no hay nadie, porque se apaga y se apaga. Y dice que va a ahorrar un 30% del consumo de energía y reduce un 70% el de agua. Que también esto evitará 150 toneladas de CO2 en el ambiente. Está bien. También, entonces vas por... O sea, la última generación va a ser esa... Sí, en plan ecológico. En plan sí. Ecológico, sí, está bien. Pues está muy bien, que además te pasas ahí, te mira... Para bonito, ¿no? Te mira para lo que tú quieras, ta. Ahora lo que puede ser es la devolución de la talla. Pero la mala leche es que... No sé si tú has estado en la Castellana, ¿sí? No. Bueno, pues el Corte Inglés de la Castellana está aquí. Aquí, un edificio grande. Y el de Amancio está aquí, pegado así. Pegado. Pero pegado literalmente. Se lo van a hacer. O sea que tiene que tener un cabreo los señores del Corte, que vamos. Hombre, Sara lo que tiene Sara, que es una tienda bastante asequible. Sinceramente es asequible. Para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos. Sí, eso, hombre, las cosas son como son. Es asequible. Tú te puedes comprar una ropa de 3 euros, una camiseta, y te puedes comprar un pantalón fantástico y una chaqueta por 29,95, ¿no? Sí, sí. Por 30 euros. Y por 19 y pico, 30 y pico, 40. Es una ropa de trote. No, pero que son ropas que vienen todas del mismo sitio, fabricadas en el mismo sitio, porque al Corte Inglés también le fabrican en el mismo sitio. Sí. Porque nosotros hemos estado en esos sitios donde fabrican para el Corte Inglés y yo me compro la ropa allí, en esos sitios, y resulta que me traigo una ropa súper monísima, por a lo mejor por 7 euros, y luego las vas a ver en el Corte Inglés o en otro sitio y te valen 40. ¿Entiendes? La misma prenda. La misma prenda. No, claro, el viaje y todo. Entonces, bueno, pues te vas. Pero estas tiendas, según donde las pongan, por ejemplo. Mira, Nueva York. Por ejemplo, Primax en Londres no es como aquí.
La que tienen en Oxford Street es una tienda de lujo prácticamente. Sí. No tiene nada que ver con lo que se ve aquí. Pero no se ve aquí. Sara, en Londres también pasa lo mismo. No es la ropa de batiburrillo que hay aquí, sino es una tienda súper elegante en Regent Street, que es la mejor calle de Y Londres, después la calidad de etc. las prendas y de las ropas, porque claro, es el frío que hace allí. En Madrid no tienen O las sea, se ropas que hay adaptan aquí. al país Al donde país es. donde están. Claro, Claro, entonces en exacto. Arabia Saudí también, ¿no? Claro. Y en Manhattan ha ocurrido lo Bueno, mismo. claro, sí. Pero a precios muy buenos según en los países que estén. En ese Claro. país, muy bueno. Porque yo me he comprado cosas en Zara en Londres, justo enfrente del hotel que nosotros No, nos en Sara quedamos. no, en No, Primark. perdona, perdona, en Primark. Justo enfrente del hotel donde nosotros nos quedamos está Primark. Y tú te asomas de allí y ves la gente entrando, porque además tienes 4 o 5 plantas Primark allí. Y yo me he comprado cosas en Primark allí que aquí no hay. Bueno, ¿No es sí, así, es Juanma? lo otra cosa otra diferente, cosa sí. diferente. Según la esa. Se adaptan Y al no, país. y no era cara. A mí para no me No, no era resulta, no cara. era cara. Lo que yo me he comprado, que me ha interesado, no era cara. Y yo me he comprado cositas allí que yo aquí no las he visto. Porque allí es un tipo de vestimenta por por el clima y el frío, la lluvia, todas esas cosas. Y aquí es otra cosa. Vamos allí, allí no te ponen bikinis a lo mejor en enero. Y aquí están los bikinis en Todo el enero. año. Todo el año. Ahí está todo el año. No, y después hay abrigos que aquí no hace Ahí no se falta. faltan Y botas bolsas y y todas esas esas cosas de cosas. invierno, todo ese rollo. Ahora, yo donde he visto abrigos, 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 pero vamos, del Polo Norte han sido en Turquía. Eran tiendas, Turquía es tienda turca y rusa. Unos abrigos que tú te lo pones Claro, y los se la. rusos Y se. vendían los abrigos para los rusos Claro. allí en Turquía más En baratos, Turquía, ¿no? más barato, Entonces, claro. de Rusia a Turquía es cruzar la Y frontera la nada gente más. se la llevaba, pero tú te pones aquel abrigo, solamente el abrigo ya pesaba tanto como lo que pesas tú. Claro. Te Y está dando te veías calor. metida en aquel abrigo, apenas se te veían los El ojos. turismo ruso Precioso. compra mucho allí. Compra mucho en Turquía. O compraba, no sé ahora cómo Compraba. será Y eso. no nos dejaban pagar con euros. ¿Quién? ¿Los Tenían los rusos? rusos. ¿Te acuerdas? Pagábamos en dólares. Ajá. Decían que dólares, que el euro no dólares. Bueno, es A que mí yo me compré un par de son blusas, cosas tan un raras. par de blusas rusas que las tengo todavía, muy bonitas. Pues me las he puesto muy poco y tuvimos que pagarlos con tarjeta o con dólares. Ellos no te piden Pero como no teníamos dólares, pues para con con tarjeta. tarjeta, Ya no está. tenía, Tarjeta. no querían euros, ¿no? No, no. A los Estaban rusos. peleados. Están peleados con el No tema, les gusta ¿no? América y después les gusta todo lo americano. No, Critican a los americanos porque y quieren ser igual que ellos. trabajan Bueno. más Y seguro montan ahí con moneda Sí, inglesa, oh, ¿no? ya los tenemos McDonald's y todo el o con mundo va. libra, o con libras O con también. libras. Dólares o libras. Sí, pero por la divisa, ¿sabes? Sí, claro, la Claro. divisa La divisa. para ellos. Vamos a la cita de Mira, la cita de hoy puede ser interesante porque me ha llamado mucho la atención. Y esta cita es hablando con el enemigo. Bien. ¿Qué dice el enemigo? Dice, cuando se es ensalzado por el enemigo, es que se ha hecho algo mal. Esto lo dice Aminotor Fantasti. Y dice otro, dice, la Biblia enseña a amar a nuestros enemigos como si fueran nuestros amigos, posiblemente porque son los mismos. ¿Sabes lo que acabamos de decir antes? Somos los mismos. Entonces te enseñan a amar al amigo y al enemigo, porque somos los mismos. Esto lo dice Vittorio De Sica. Este también era un hombre graciosísimo, Vittorio De Sica. Para que tú veas que somos Bueno, iguales y con todo hay que tendencia. tomarlo Tendencia. Sí. relativamente. Relativamente, sí. Bueno, vamos a ver el numerito de hoy que nos sale, que es un día magnífico para que te mires en el espejo y te perdones todos tus errores y te digas a ti mismo lo mucho que te quieres, lo mucho que vales y las aspiraciones que tienes. Marían, esto va para muchas cosas. Para muchas cositas. Dice, el egoísmo no es sano, pero sí es recuperable y recupera la autoestima. Y mejorará el estado de tu ego, tú contigo mismo, Ya está. el ego tuyo. El número de hoy es el 5. El 5. El Está bien, 5, el hombre. 5. Es un número mágico entre todas las cosas. Dice que hay unos números secretos que tenemos todos nosotros. Tenemos un número mágico secreto que nos viene dado de por sí. Por ejemplo, hay personas que le gustan el 520. Compran lotería el 520, si no es el 520, pues siempre buscan el 520. Eso es porque es un número que te viene dado por los ancestros, según los historiadores o los que
hablan un poco de numerología. Y no, yo lo quiero que termine en 58, o yo quiero que termine en 36, y siempre están con ese número, ¿no? El que pueda venir del 36 para adelante, no importa, pero que termine en 36. Y por lo visto es un número que se nos viene dado por leyes naturales, cósmicas, universales, lo que sea, y siempre todos tenemos un número, que ese es nuestro número de código. Está bien. Es un código. A ver, doña, usted vamos tiene las manos. Vamos al barajeo, a ver si... Tú eres buena para baraja. Comprensión espiritual. Ah, pues mira, viene todo a mí, a lo mismo. Esto no sé a quién se lo vamos a dedicar. Comprensión espiritual. Arcángel Raziel, te traigo información y símbolos esotéricos. Bueno, estamos hablando ahora de esoterismo, ¿no? Un poco. Y te ayudo a entender las verdades espirituales. Vale, como la de los números secretos. Como la de los números secretos. Secreto. Ah, está muy bien, bien. Comprensión está espiritual. Pues esta mira, es la barajita de hoy. Oye, y tiene un dibujo, a ver, me ha llamado la atención, tiene un dibujo como un mandala, ¿no? Una paloma arriba, ¿no? Si lo ve la imagen bien. Una paloma, un mandala y como muchos puntos cardinales, todos juntos, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Es un triángulo, ¿no? Suroeste. Es un triángulo, pero a la vez hace círculo. Hace triángulo y círculo. Uno, dos, tres, cuatro triángulos. Es como la estrella de David, pero a su vez con oriental. Uniendo círculos. Uniendo puntos de los triángulos, formando los círculos. Vale. Sí. Bueno, un ángel raro. Raziel. Bien, pues. Vale. Pues nada, lo dejamos aquí, compañeras, hasta la próxima semana, porque ya en abril ya diremos el día, ya nos veremos en la isla hermana de Lanzarote. Que la semana próxima es abril. Es que la próxima, ¿no? Sí, ¿no? Sí, la próxima semana o dentro... No, sí, la próxima abril. Dentro de unos días. Dentro de unos días, no le voy a decir el día porque no sé que... No, claro, se te cambie. No, se no técnicamente meta la pata. Eso no se hace hasta que no... Abril, o sea, antes de Semana Santa nos veremos, la misma emisión, en el canal 28, compartiéndolo con los compañeros de Biosfera Televisión. Mira qué bonito. Cuyo director es don Salvador Hernández Nieves, bueno, pues que estuvo esta semana por aquí con los compañeros de Atelcan, que es una asociación de televisiones locales insulares, y la formamos representantes y directores del mundo de la televisión, de las televisiones locales insulares con licencia de TDT, que quede claro. Bueno, lo dejamos aquí, Jaime Rubio, Menchu Galayo. Bueno. Buen fin de semana y bueno. Hasta abril. Hasta abril, exactamente. Hasta la próxima semana que ya nos metemos en el mes de abril. Que tengan un feliz día y buen fin de semana. Buenos días, Gran Canaria.